días, ¿qué tal están? Hoy miércoles, día 8 de noviembre, vamos a tener en el magazine los siguientes temas. Vamos a verlo en el sumario. Hoy en el magazine de OVE tendremos a José Juan Torres de León, de La Rofera, última incorporación al Hub El Almacén. Visualizaremos el vídeo del retrovisor, sección de biosferadigital.com, donde podemos ver piezas audiovisuales procedentes de los fondos de las televisiones locales de Lanzarote ya desaparecidas. Esta ocasión, Reina del Turismo 1996. Después de la publicidad, nuestra sección cultural con Estefanía Camejo nos trae una entrevista a Nico Melián, director del 2913. Todo esto y más en el magazine de OVE. No se lo pierdan y acompáñenme hasta el final. Ya tengo sentado aquí a mi lado a José Juan Torres de León. Es un emprendedor cultural que se acaba de incorporar al Hub del Almacén. Ya saben, el proyecto este que tiene el Cabildo y la Cámara de Comercio, para dar cabida a un montón de proyectos culturales. Muy buenos días, José Juan, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien, gracias. Gracias por atender nuestra llamada a que nos contaras tu proyecto, La Rofera. Yo me quedé un poco así, traspuesta, digo, ¿en qué puede ayudar el Rofe a los artistas? Cuéntame un poco, ¿qué hay detrás de La Rofera? Bueno, La Rofera básicamente es un estudio de comunicación especializado en gestión cultural, que lo que pretende es ayudar a artistas, entidades culturales y demás a tener una mejor comunicación con el público, buscar unas mejores fórmulas de comunicación con el público. Nos servimos del marketing digital básicamente para ello, y básicamente La Rofera tiene ese juego de palabras con el Rofe para aprovechar al máximo los recursos existentes. Existen muchos recursos en internet que son gratis, que mucha gente no sabe utilizar, y lo que pretendemos es ayudar a la gente a aprender a utilizar todos esos recursos gratuitos para sacar el máximo provecho de sus capacidades. Muy bien, o sea que esto es un juego de palabras. El Rofe no lo vamos a ver por ningún lado, ¿no? En principio no. Perfecto. Vale, entonces el marketing, ¿cómo es una parte fundamental? Yo supongo que igual de importante para cualquier comercio y cualquier actividad empresarial, por supuesto para el cultural, claro. También. Claro, el problema es que la cultura no ha entrado en el marketing como ha entrado la empresa. La empresa ha entrado muy fácilmente, lo ha aprovechado al máximo y ha generado muchas herramientas para poder difundir sus productos y demás. Y la cultura no entiende que lo que hace también es un producto y que se tiene que vender exactamente igual que se vende cualquier producto. José Juan, ¿tú crees que es porque igual los artistas querían mantenerse un poco, como en un mundo aparte y no quería formar parte de hay un poco de yo mito. No lo quiero decir, de elitismo o algo así. Sí, hay un poco de mito. Es verdad que la cultura es un producto elitista, es un producto elitista, por supuesto, pero como todos los productos, aunque tu consumidor sea elitista, tienes que comunicarte con ese consumidor y te tienes que acercar a él de alguna manera. Hay marcas que son marcas de lujo y nadie duda que esas marcas hagan bien su trabajo de comunicación, ¿vale? Y son marcas elitistas. Entonces, es la forma más fácil de explicarlo, es decir, nos tenemos que acercar a nuestros consumidores, que es el público en general, pero que en algunas ocasiones hay que sectorizarlo dependiendo de la actividad cultural que tú realices. Totalmente de acuerdo. ¿Qué papel juegan las redes sociales en este papel? Fundamental. Es fundamental porque además son gratuitas, porque todos las sabemos usar y todos no las sabemos usar. ¿Qué razón lleva? Más razón que un santo. Sí, totalmente sí. Cierto. Damos por hecho que todos lo sabemos usar porque sabemos más o menos publicar y demás, pero no somos capaces de medir las audiencias que tienen nuestras publicaciones, analizar esas audiencias, cómo puede afectar eso a lo que estamos publicando, si es suficiente el trabajo que estamos haciendo de contenido, todo ese tipo de cuestiones, si somos constantes. Hay una serie de cuestiones que hay que hacer continuamente para conseguir que tu imagen siempre sea buena. Pero yo creo que para esa función es importante, no sé si contratar, pero por lo menos rodearte de gente que
que sepa utilizarla y que claro. sepa llevar ese control que dice de las estadísticas y de tantas cosas que hay detrás. Básicamente eso es la ROFERA. Exactamente. Ofrecemos servicios profesionales desde ese punto de vista y también como entendemos que el mundo de la cultura tiene bastante precariedad desde el punto de vista económico, ofrecemos formación en torno a todo lo que tiene que ver con la utilización de redes sociales y presencia online. Muy bien, es que no se olviden ustedes que las redes sociales, bueno, mucha gente las utiliza de manera personal, pero las redes sociales son una magnífica herramienta para tantos profesionales, para comunicar sobre todo y compartir. Exactamente. Es que todavía a quien le queda la duda de que solamente es para poner el bautizo de tu niño, de cosas de esas, que también está muy bien, pero... Las redes sociales empiezan sobre todo desde ese punto de vista, en el que es una cuestión de personas que hablan con personas, pero esta evolución ha cambiado completamente y ahora es la empresa la que habla con esas personas y cada persona en sí es una pequeña marca y tiene que... Todos vamos generando en muchas ocasiones colgamos selfies de cosas que por continuar con nuestras publicaciones y a lo mejor no es el momento que nos apetece colgarlo, ¿vale? Pero que tenemos que seguir con esas constantes. Muy bien, entonces en la ROFERA uno de los servicios va a ser ese, el ayudar a artistas a compartir sus creaciones, sus trabajos y sus cosas. Exacto. ¿Cómo podemos contactar con ustedes? ¿Ya tienen perfiles o no tienen perfiles? Sí, poco a poco empiezan a salir. Tenemos que tener en cuenta que es un proyecto que está naciendo, está recién metido en el horno. Acabamos de entrar, llevamos nada, una semanita en el hub del almacén. No es un proyecto que venga de antes, es decir, yo sí he trabajado habitualmente dentro del mundo y me dedico al tema de ser community manager, diseño gráfico y desarrollo web. Pero en este nuevo producto que estamos lanzando, que es la ROFERA, estamos en el proceso inicial. Ahora cuando la gente intente entrar a larofera.com no va a encontrar nada, solo va a encontrar una página en construcción con un correo electrónico, pero esperamos en muy breve poder lanzar la web y sobre todo pues lanzar una serie de productitos que van dentro de la web como información sobre la cultura local, sobre qué se está realizando, una agenda cultural de lo que se está realizando, todo este tipo de cuestiones van dentro del proyecto. Muy bien, te preguntaba fuera de cámara que cómo te habían recibido en el almacén el resto de emprendedores. Muy bien, muy bien. Son gente formidable, hacen sentir muy cómodo y da gusto ir a trabajar, dan ganas de ir a trabajar todos los días al almacén. Estás ahí en un espacio donde hay mucha gente creativa haciendo lo mismo que a ti te gusta y entonces dan ganas de ir a trabajar, no estar solo en casa ahí trabajando en tu ordenador. José Juan, supongo que por esa trayectoria tuya en el sector que nos comentabas, te diste cuenta de este espacio vacío que quedaba en lo que es la ROFERA. Claro, yo empecé realmente como artista. Sí, bueno, ¿fotógrafo o...? Fotógrafo, qué sí. maravilla. Yo empecé con... Muy aficionada a la fotografía. Sí, lo he visto en las redes sociales. Pero bueno, lo mío es afición solo. Pues yo empecé como fotógrafo hace ya casi 14 años. Y he realizado mis exposiciones y demás y sí que me di cuenta en todo ese trayecto que había ese vacío entre, sobre todo en esos procesos en los que te tienes que comunicar con la administración, que es bastante difícil llegar a comunicarte con la administración, que sea bueno o sea malo, la administración es ahora mismo sigue siendo el padre de la cultura, es la que establece casi todo, aunque hay muchas iniciativas empresariales privadas, y aquí lo vemos mucho en Lanzarote, en otros lugares no existen tantas iniciativas privadas y casi todo está llevado a través de la administración. Hombre, aquí tenemos algunos espacios, se me ocurre el espacio Dorfi, en Mala tenemos otra galería estupenda. Pero sí que es complicado, debe de ser complicado. Y son espacios minoritarios. El espacio Dorfi, por ejemplo, está apostando por algo que es muy difícil y que yo admiro muchísimo a Donay con el trabajo que está realizando, que por cierto aprovechamos y ya que estamos aquí, invitamos porque tiene exposición mañana. Sí.
mañana en Espacio Dorfi, así que todo el mundo que vaya para allá a ver la inauguración. Es complicado el tema de, yo no sé, antes comentábamos también fuera de cámara el tema de Madrid, de las grandes ciudades. El artista insular, tú que también eres de Fuerteventura, estás en Fuerteventura, has estado en Gran Canaria, ¿el artista insular lo tiene más difícil o no? A ver, ahora mismo con las redes sociales, la proyección es internacional para todos y la sabemos utilizar bien. Por supuesto que esta es más complicado para el artista local, porque trasladar tu obra, simple y llanamente trasladar tu obra fuera de nuestras fronteras, es algo complicadísimo y en ocasiones carísimo. Un escultor no puede trasladar su obra fuera de Canarias, aparte porque lleva unos procesos de aduanas que lo pueden arruinar, básicamente. Si hablamos de aduanas, hacemos dos magazines. Claro, pues aparte de eso, es complicado para poder recibir algún tipo de ayuda, que puedas llevar tu obra a un determinado lugar. Es complicado porque tienen que conocer tu obra en ese lugar. Por suerte, con redes sociales, con tu página web, creando tu propia marca personal, puedes conseguir llegar al máximo público posible gracias a las herramientas que existen hoy en día. A mí me parece un proyecto pues muy interesante, porque además es que la mayoría de los artistas y de los mortales estamos a lo que estamos y se nos escapa el tema pues eso, de las redes sociales, del marketing y de todo eso. Pues para eso están los profesionales, entonces. Sí, de todo ese intramundo que hay que estar trabajando constantemente. Porque como bien dice, cualquiera puede publicar. Claro. De hecho, publicamos todo, pero otra cosa es que lo hagamos bien, que lo hagamos cuando lo tengamos que hacer. Exacto. Y saber llegar. ¿Crees que se hace buen marketing por parte de los distintos ambientes culturales? Ya no en la isla, sino a nivel nacional. No, en general no. Hay muy pocas. Empiezan a verse algunas estrategias de marketing interesantes en algunos centros de arte a nivel nacional, pero no es el fuerte de los centros de arte en general. Hay algo que no soy capaz de entender, que es que al ser la administración la que tiene la potestad, vamos a decirlo así, de llevar a muchas exposiciones, muchas programaciones y demás, en muchas ocasiones no se preocupan a quién van indicadas esas programaciones y cuál es el beneficio real que va a obtener tu ciudad, tu pueblo, lo que sea, con ese trabajo que estás realizando. Se hacen como a fondo perdido y no es la fórmula. No. La fórmula es mucho más profunda. Uh-huh. Llevas 6 meses en Lanzarote, creo que lo dije antes, es de Fuerteventura. ¿Cómo ves el panorama aquí? ¿Lo estamos haciendo bien en esto del marketing o no lo estamos haciendo bien? Yo creo que queda mucho por hacer. Hay pequeños brotes verdes de buen trabajo que se está haciendo, pero queda mucho por hacer y hay que trabajarlo, básicamente hay que trabajarlo. Sobre todo, pues las entidades privadas, no tanto la entidad pública, sino las entidades privadas, que en muchas ocasiones les cuesta horrores llegar a su público. Es cierto. Y oye, y no nos podemos enterar de todo. No, claro. Por arte de magia. Claro. Entonces hay que comunicarse con tu público. Te tienes que acercar a tu público y conocerlo y proponerle actividad con respecto a lo que tu público también está demandando. Y aparte del marketing, ¿cómo ves este resurgir cultural, por lo menos en la isla? Yo con optimismo y con ganas de que continúe y que siga este proceso de renacimiento, se podría decir. Es necesario, en general en toda Canarias, pero es necesario tanto en Fuerteventura como en Lanzarote que se siga apostando por la cultura, porque hay muchísimo talento. Mucho. Muchísimo talento. Increíble, pero yo ahora con el programa es que alucino muchísimo la cantidad de gente que hay haciendo cosas interesantes, claro, y buenísimas. Claro, y en distintos sectores, porque no olvidemos que la cultura es muy transversal. No estamos hablando solo de pintura, claro, escultura no, y demás. Sí, hablamos teatro, de gastronomía, arte, hablamos de teatro, hablamos de danza. Y todo esto, hay una masa muy grande de gente que está trabajando para transmitir lo que quiere transmitir al público. Qué bueno, José Juan Torres es el último emprendedor cultural que acaba de incorporarse al Havel Almacén. Bueno, ustedes ya les he hablado muchísimas veces de este vivero de empresas creativas. Yo no sé si para finalizar nos das 3 pinceladas de en qué va a ayudar la Rofera a los artistas locales.
Estoy hablando de los artistas locales. Sí. Igual, esto va más allá de Lanzarote. Sí, en principio está abierto a quien quiera. Es decir, no es una cuestión exclusivamente de artistas locales. Sí que vamos a montar una escuela online que está indicada a ese público para que puedan aprovechar los recursos al máximo. Y básicamente lo que pretendemos es eso, que todos tengamos las herramientas suficientes para poder exportar nuestros productos y servicios al público en general. Muy bien, yo creo que lo ha explicado estupendamente bien. Estén muy atentos porque en el Hub el Almacén irán poniendo en cuanto tengan la web ya lista, que acaban de llegar, y las redes sociales también. Pues enhorabuena por este proyecto tuyo, lo seguiremos atentamente de cerca. Me ha encantado conocerte, José Juan. Igualmente. Mucha suerte. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando, bueno, de belleza. Actualmente los concursos de belleza no pasan por su mejor momento, creo yo, ya no tienen el auge que tenían antes, pero antes incluso desde el área de turismo del Cabildo se celebraba un concurso con muchísima repercusión. En el vídeo del retrovisor de esta semana en Biosfera Digital es el protagonista su edición del año 96. Le voy a dejar con unos minutos porque seguro que van a ver a más de una cara conocida. Hola, mi nombre es Elisa y soy la reina del turismo de la sala de Bingo Altavista. Hola, buenas noches. Me llamo Yasmina y soy la reina del turismo del Grupo Las Rocas. Hola, buenas noches, me llamo Verónica y soy la reina del turismo de Discoteca Dreams. Hola, buenas noches, me llamo Zoraida y soy la reina del turismo del municipio de Arrecife. Hola, buenas noches, me llamo Nora y soy la reina del turismo del municipio de Guise. Hola, buenas noches, me llamo Ana y soy la reina del turismo de Felicar, Canarias. Me llamo Arancha y soy la reina del turismo del municipio de Tías. Hola, buenas noches. Mi nombre es Paola y soy la reina del turismo de las compañías aéreas. Hola, buenas noches, mi nombre es Teresa y soy la reina del turismo del municipio de Tinajo, Club La Santa. Hola, buenas noches, me llamo Ángeles y soy la reina del turismo de Los Cocos.
Muchísimas caras conocidas. Estaba viendo a una compañera mía, Paola, de Eurohandling, hace muchísimos años. Un saludo para ella. Tal y como les comentaba, como que ahora los concursos de belleza están como de capa caída, pero antes teníamos muchos. Esta era la reina de turismo del año 1996. Incluso fue presentado por un periodista, abogado, Armando de León. Bueno, vamos a hacer una pequeña parada de publicidad y regresamos ahora mismo, no sin antes recordarle que el retrovisor lo pueden volver a ver en nuestra página de Biosfera Digital. Ya saben que forma parte de un montón de piezas audiovisuales que esta casa tiene procedentes de los fondos de las televisiones locales que han habido en la isla desde el principio de los años 90. Vamos a hacer esta pequeña parada de publicidad y volvemos ya mismo. Natura Spa en San Bartolomé, un centro de terapias naturales destinado a la salud y el bienestar. Unas instalaciones acogedoras donde encontrar el ambiente adecuado para relajar la mente, el cuerpo y las emociones. En Casa Natura Spa somos expertos y pioneros en el tratamiento de PIP, un producto especial de cuidado de la salud utilizado en Finlandia desde hace décadas. Un producto único extraído de la tierra que contiene ingredientes bioactivos y minerales que lo convierte en un tratamiento adecuado principalmente para el estrés, dolores de espalda, dolor reumático, lesiones deportivas y regenerador celular, así como para erupciones cutáneas, psoriasis, acné, cuero cabelludo, úlceras en las piernas, dolor muscular, trastornos circulatorios, dolores menstruales y menopáusicos. 100% orgánico natural y certificado por el Instituto Geológico de Finlandia. Casa Natura Spa ofrece también tratamientos para grupos, familias con niños y escapadas relajantes de fin de semana para parejas, así como masajes ayurvédicos. Casa Natura Spa también ofrece la oportunidad de hospedarse en un ambiente tranquilo, agradable y rodeado de naturaleza. Venga a conocernos en San Bartolomé, calle Juan de Betancourt número 23, o contacte con nosotros en el teléfono 636-422-267. Grupo Óscar, la garantía de un trabajo de calidad. Óscar Pinturas Impermeabilizaciones, Óscar Señalizaciones y Óscar Servicio de Mantenimiento. Tres empresas lanzaroteñas creadas para dar respuesta a todas tus necesidades de la manera más económica y profesional. Siempre trabajamos con los materiales de mayor calidad. Construcciones, reformas y rehabilitación de edificios con la garantía del Grupo Óscar. Grupo Óscar, más de 10 años ofreciendo calidad y buen hacer en la isla de Lanzarote. Infórmate de todos nuestros servicios en www.grupooscar.com. La garantía de un trabajo bien hecho. Roper. Congelados Roper pertenece al grupo Valls Companies, especialistas en el sistema de producción integral del sector cárnico. Especialistas en todo tipo de carnes. El queso que tú quieres, también lo puedes encontrar aquí. Tenemos gran variedad en quesos locales, nacionales e internacionales. Descubre nuestra selección gourmet y el rincón del jamón, servicio de corte y envasado al vacío. Y además, una gran selección de los mejores vinos locales, nacionales e internacionales. Roper Playa Honda, Polígono Industrial, teléfono 928-82-1167.
Élite Peluqueros, ofrecemos lo último en tendencias, siempre en continua formación para ofrecer lo mejor a nuestros clientes. Atrévete y cambia de look con extensiones de pelo natural. Pasa de pelo corto a largo en tan solo 2 horas. Y si estás cansada de tus rizos, cambia a un pelo liso, brillante y natural con agua de coco. Un nuevo método orgánico. Visítanos en Playa Honda, en calle Mayor número 20, en Costa de Guise, avenida del Mar 26, en el Hiperdino de Valterra y en la calle Góngora. Élite Peluqueros, los mejores productos del mercado, las mejores y más novedosas técnicas. Descarga nuestra app y benefíciate de promociones y descuentos. Peluquería Élite. Brisej Hostelería en Playa Honda. Más de 40 años ofreciendo calidad. Somos mayoristas y detallistas de suministros para la industria de la hostelería. Distribuimos las mejores marcas del sector, ofreciendo siempre la mejor calidad con el compromiso de atención y servicios personalizados. Organizamos también el tradicional show cooking, en esta ocasión a cargo del chef Juan Santiago, donde se dan a conocer las novedades de la marca. En Brisej Hostelería ofrecemos ahora el Self Cooking Center. Descubre cómo en menos de 1 metro cuadrado puedes cocinar a la parrilla, a la plancha, al vapor, asar, hornear, rehogar, blanquear y pochar, sin importar que sea carne, pescado, aves, verduras, etc. Todo simultáneamente y sin mezclar olores. Infórmate en nuestras instalaciones de Playa Honda. Brisej Hostelería, 4 décadas al servicio de la hostelería, asociados al Grupo Crisol. Tenemos sección cultural de mano de Estefanía Camejo, ya la conocen todos ustedes, historiadora del arte. Muy buenos días, Estefanía, ¿qué tal estás? Buenos días, Jove. Pues muy bien, encantada como siempre. Y yo también de tenerte aquí. Bueno, hoy nos traes creo que una entrevista con Nico Melián, que es el director de 2913. Efectivamente, sí, la sesión anterior hablábamos de los grandes eventos culturales que hay en Lanzarote, con el festival de música visual, Palabras al Vuelo, pues noviembre no podía ser de otro modo, también tiene su gran evento del mes, bueno, tiene varios eventos y uno de ellos es 2913, que es un encuentro de fotografía y artes visuales que se va a celebrar entre los días 16, 17 y 18 de noviembre y que, bueno, para conocerlo de lleno y para saber bien de qué iba a ir este encuentro, pues nos hemos ido a hablar con su director, con Nico Melián. Muy bien, nosotros estuvimos aquí a David y a, no me acuerdo cómo se llamaba la compañera, también del colectivo. Sí, son parte del equipo. Exactamente, del colectivo y nos contaron un poquito, pero seguro que el director nos aporta más cosas nuevas. ¿La vemos ya y después seguimos hablando de cultura? Vamos a verla. Venga, vamos a verla. Hola, estamos aquí para hablar con Nico Melián, el director de 2913, las jornadas de fotografía y audiovisuales que se celebrarán los próximos días 16, 17 y 18 de noviembre en el Almacén, en el Centro de Innovación Cultural, el Almacén. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por haber querido hablar este ratito conmigo y contarme todo lo que se va a acontecer con las jornadas de 2913. Y que, bueno, espero que vayamos desgranando. Una pregunta que yo creo que me he hecho yo, pero nos hemos hecho mucho. ¿Qué significa 2913? ¿A qué hace referencia 2913? Bueno, un poco la gran pregunta, ¿no? Todo el mundo nos pregunta. 2913 nace, en primer lugar, pues son las coordenadas de Lanzarote.
y uno de nuestros objetivos dentro del encuentro de fotografía es situar a Lanzarote dentro del mapa cultural de Canarias. Entonces, una forma de situación que se suele utilizar mucho en geografía, en náutica y tal, son las coordenadas. Por eso decidimos un poco 29-13. Y también es, en cierta forma, un pequeño guiño a la obra de Agustín Espinosa, ¿no? De Lancelot 28-7, aquella obra tan surrealista y tal. Un poco por ahí. También buscando jugar un poco y salirnos del típico nombre de encuentro de fotografía sin más. Hombre, sin duda alguna es... Tiene ese halo de novedad, o 29-13, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿A qué hace referencia? Y yo creo que es muy llamativo y que ha surgido efecto, ¿eh?, ese nombre. Ha sido una buena elección. Eso es lo que buscábamos. Bueno, y entonces, ¿de qué podemos disfrutar en esas jornadas? ¿En qué se basan? ¿Cómo se van a organizar? ¿Qué podremos ver o a quiénes podremos escuchar en las conferencias? ¿Qué tipo de talleres podremos hacer? Bueno, las jornadas se desarrollan durante 3 días, el jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de noviembre. Tienen varias partes, ¿no? El jueves tenemos 2 charlas, que es una que habla del Aquiles Hayes, que sin duda puede ser uno de los grandes fotógrafos desconocidos en la isla de Lanzarote. Y luego tenemos otra charla que es de Adrián Rod y Ginés Díaz, que son 2 chicos de Lanzarote que llevan mucho tiempo trabajando en el mundo audiovisual. Y un poco hacemos el contrapunto, ¿no?, de la fotografía antigua, de aquellos tiempos de Aquiles Hayes, con la fotografía y el audiovisual de estos chicos que están despuntando muy bien. La jornada de jueves es gratuita, es abierta para todo el mundo que quiera asistir. De esta forma también buscamos que se acerque un público que no sea a lo mejor tan aficionado, tal, sino más que nada para disfrutar de una jornada. Y es hasta completar aforo, eso sí, hay que venir prontito. Y luego ya tenemos un cóctel y tal. Luego ya el viernes sí empieza lo que son las jornadas en sí, para las que hay que estar inscripto y tal. Que el primer día contamos con 3 charlas. Las charlas son de 1 hora aproximadamente. Tenemos la charla de Alberto Yagüe, que es un retocador de Madrid. Teresa Correa, que viene de Las Palmas, una fotógrafa que a mí, lo personal, me gusta mucho su obra y sobre todo su proceso creativo y todo el background que tiene, ¿no? Y luego tenemos un pequeño descanso y tal, y ya luego tenemos a Jerico Santander, que yo creo que puede ser una gran sorpresa este encuentro, que es un chico que a mí me encanta su trabajo, llevo varios años siguiéndolo, él es autodidacta, es de San Bartolomé además. Un lanzaroteño. Sí. Y bueno, y eso es el viernes, luego el sábado tenemos 3 talleres, que son de Gonzaga Manso de iluminación, Alberto Yagüe de retoque, y de Ricardo Cáceres, que habla un poco del trabajo, de la edición del trabajo de autor, un poco de fotolibro. También va a estar la opción de hacer un visionado de portfolio, ¿no? Los talleres duran 3 horas y hay que optar por uno, son por la mañana. ¿Suceden los 3 al mismo tiempo? Sí, se suceden los 3 al mismo tiempo. Sí. Durante la mañana del sábado y según nuestros intereses nos podemos apuntar a uno o a otro. Claro. Sí, ahí también hay un poco de un puntillo de polémica, porque la gente siempre nos dice, ¿por qué no puedo más talleres y tal? Nosotros realmente queremos que tengas que elegir por uno, porque al ser tan barato, no queremos que 25 personas cojan los 3 talleres y luego las otras posibles 90 se queden sin talleres. Es una manera de abrirlo a un mayor público, claro, a un mayor número de personas. Tenemos 75 plazas para Masterclass. Nosotros llamamos los talleres Masterclass, tenemos 75 plazas en total. Y el año pasado se llenaron, por suerte, y esperamos que este año también, que vamos a muy buen ritmo. Y luego ya por la tarde tenemos la charla empezamos con la charla de Ricardo Cáceres, una charla de 1 hora, luego Diana Kunz, y luego ya cerramos con la charla de Gonzaga Manso, y al final tenemos una fiesta, ¿no? Siempre somos muy fiesteros en este mundillo. Y bueno, para cerrar de buena manera un encuentro que seguro que va a tener muchísimo éxito, como ya la primera edición el año pasado, que fue un boom, por así decirlo, y que contó con muchísimo público, con muchísima asistencia, y que bueno, los comentarios fueron muy muy positivos al respecto, y seguramente que ese será el motivo por el que estamos aquí con la segunda edición. Bueno, sí, probablemente. Sí, nosotros también hicimos un poco a nuestra medida una encuesta con las personas que habían asistido, y quedamos muy satisfechos con la respuesta de la gente estaba muy contenta. También había pequeños fallos que los tenemos y sabemos que intentamos corregirlo, pero bueno, estamos empezando en esto y queremos trabajar para mejorarlo. Pero sí, una de las cosas que es muy interesante de la encuesta, nosotros proponíamos que nos dijeran qué ponentes querían traer. Y un poco de ahí es donde salen los ponentes de este año también, ¿no? Ya luego nosotros nos buscamos la vida para contactar con ellos. Pero
porque es un encuentro que va a tener lugar en Lanzarote, que está muy vinculado a lo que a Lanzarote, incluso con su nombre, con ese 2913, en los que va a haber ponentes o va a haber participantes que son de Lanzarote también. Está Adrián Rodríguez, Inés Díaz, o como acabamos de decir, está Jericó Santander, pero que además también acudirán o vendrán a ofrecernos su trabajo, profesionales que trabajan en Madrid o con marcas internacionales, con profesionales del mundo de la fotografía con una gran proyección. Sí, sí, sí. Bueno, ya estuvimos el año pasado encantados con el cartel que teníamos y este año estamos muy contentos también porque tenemos un cartelazo que... Yo digo que si este encuentro no se hiciese en Lanzarote no sería posible, porque nosotros no tenemos un gran presupuesto realmente, pero muchos de los ponentes aceptan, solo por el hecho de venir a Lanzarote, disfrutar unos días en Lanzarote también, aceptan venir y muchas veces se rebajan su caché, obviamente, ¿no? Que es lo que nos permite que vengan. Hombre, en nombre de los lanzaroteños, yo te puedo decir que es de agradecer que ese trocito de mundo, yo siempre lo digo, lo explico de esta manera, ese trocito de mundo que está representado en todos esos profesionales que trabajan de forma internacional, pues se nos hagan llegar a Lanzarote a través de iniciativas como la de ustedes y otras iniciativas culturales que también se llevan a cabo en la isla, que nos hacen posible que toda esa gente que está en el mundo, que trabaja y que ve, que hace, pues se nos acerquen a la isla. Sí. Para nosotros es súper importante, estamos en un territorio a veces complicado, con a veces muchas dificultades para poder movernos, para poder ver otros trabajos, exposiciones, eventos, y cada cosita o cada encuentro de este tipo como el que ustedes están organizando, yo creo que es motivo de alegría para todos los lanzaroteños. Sí. Porque el mundo se nos pone a nuestros pies, por así decirlo. Sí, realmente un poco nace así la idea de hacer este encuentro, ¿no? Un grupo de amigos y yo habíamos tenido la oportunidad de ir a otro tipo de encuentros de este tipo. A ver, encuentros de fotografía hay otro, no hemos inventado nada realmente. Esto es una cosa que ya existe, pero sí hemos intentado traerlo a Lanzarote con algunas particularidades, que una de ellas es que sea en Lanzarote, que nos aporta ese plus que yo te comentaba con los ponentes. Y luego sí queríamos traer a Lanzarote este modelo de encuentro donde se condensa en muy pocos días mucho conocimiento, se junta mucha gente que trabaja en el audiovisual, que se dedica a lo mismo o que no trabaja, simplemente eres aficionado y vienes a disfrutarlo. ¿Qué buscamos nosotros con el encuentro? Nosotros buscamos que esto sea más que un mundo de aprendizaje y tal, porque obviamente si tú quieres dedicarte a este mundo vas a tener que dedicar muchísimo tiempo, pero sí que sea como un elemento motivador, ¿no? Que tú salgas de aquí de esos tres días con ganas de hacer cosas, que una vez que acaben las charlas tú te bajes al bar, te tomes una cerveza y te hables con uno que a lo mejor no conocías, con una persona, un chico, una chica que tú no conocías, y esa persona te diga: oye, yo hago diseño gráfico, pues yo hago, yo qué sé, hago ilustración, ¿por qué no nos juntamos y llevamos un proyecto a cabo? Y también no limitarlo solo a ese mundillo artístico, que muchas veces tiene una visión un poco como muy en el aire, ¿no? Sino que esto también estamos hablando de puestos de trabajo, y aquí se está enseñando a la gente a trabajar, a gestionar muchas veces. De aquí han salido empresas, ¿no? De gente que se ha juntado aquí, han generado pequeñas empresas de dos o tres personas, pues bueno, hay también que se vea el valor que tiene el encuentro. Y dar un impulso, como nos acabas de decir, de motivación, sí, que es la savia para todo y es el alimento, porque todos los profesionales necesitamos a veces de ese puntito, ¿no? De sentirnos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por algo, con un propósito, y esa motivación que nos hace pues hacer proyectos. Pero también, por lo que me estás contando, veo que es dar un impulso a la industria cultural en Lanzarote. Sí, sí, sí. Aunque a lo mejor no es el objetivo principal, pero bueno, pero ayuda muchísimo, sí, a que este sector se profesionalice y surjan cosas y se lleve a cabo o se siga desarrollando la industria cultural de Lanzarote. Sí, un poco yo creo que nos evidencia el hecho de que si tú miras a nuestros ponentes, muchos de ellos se dedican a un mundo laboral, digamos, dentro de ya sea del audiovisual, de la fotografía. Sí, luego tenemos aspectos más artísticos, que no quiere decir que no sea un trabajo, ¿no? Que está dentro de la industria cultural. Sí, que está dentro de la industria, pero digamos como más el trabajo de día a día, sí, ¿no? El que a lo mejor es
más fácil acceder si no tienes determinadas capacidades o determinados talentos, ¿no? Que luego lo vas adquiriendo con el trabajo de campo. Pero sí que nosotros buscamos ponentes que sean concretos y tal, y buscamos que sean muy variados entre ellos. ¿Sabes? Que no sea una temática sola y tal, sino que sea muy variado, porque también en Lanzarote tenemos ese problema. Si nos especificamos mucho, nos quedamos muy cortos de público. Entonces tenemos que intentar abrir el abanico para que cuanto más gente venga, pues más se genere ese burbujeo, digamos. Que se produzca el encuentro. Sí, y luego la magia. Sí, sí, sí. Total, ¿no? Bueno, pues yo estoy casi segurísima que lo vamos a conseguir, que ustedes lo van a conseguir. Y que después de la segunda edición vendrá la tercera y luego la cuarta, y esto va a tener larga vida, seguro, ¿eh? Seguro, bueno. Seguro. La fotografía goza de buena salud, ¿verdad? Goza en el siglo XXI, goza de buena salud. Yo creo que sí, y sin duda que, un poco lo que te comentaba antes de lo laboral, yo creo que poca gente ahora mismo, en pocos campos hay más trabajo ahora mismo que en el campo de la fotografía, la publicidad, redes sociales. Que... Bueno, yo creo que ha hecho un... nos ha abierto un poquito la mirada artística a muchos de los que antes no la teníamos tan educada o tan habituada a ver a los conceptos artísticos. La fotografía está siendo una super herramienta para empezar a ver colores, para empezar a ver luces, para empezar a ver encuadres. Así que eso hay que agradecérselo. Sí, sí, claro, por supuesto. Nosotros también somos los primeros agradecidos. Los artistas lo han utilizado muchísimo, la fotografía. Sí, y la gente lo valora mucho más el trabajo. Yo sí, que me dedico a esto. ¿Notas cómo la gente valora mucho más ya el trabajo que a lo mejor en otros momentos? Bien, pues entonces sigamos luchando por todo este mundo artístico y cultural. Ahí estamos batallando. Y sigamos celebrando durante muchos años más estas jornadas, y que, bueno, que siga siendo tan productiva para ustedes, para la industria y para Lanzarote, que sí, es principalmente... No, y sobre todo remarcar una cosa, ¿no? Que... una de las diferencias de este encuentro con otro tipo de encuentros de este tipo es que es un encuentro que no está pensado con un fin empresarial, digamos, ¿no? Los precios de este encuentro son de risa prácticamente. Tú miras, las 8 ponencias te cuestan 15 euros y los talleres cuestan 50, incluidas las ponencias. Por lo que un taller te costaría 35, si eres estudiante te costaría 25. Y esto es posible gracias al Cabildo de Lanzarote, que desde el primer momento que nosotros fuimos con este proyecto les gustó, también coincidió con la apertura del almacén. Nosotros veíamos un proyecto muy para el almacén y les gustó, nos apoyaron, y gracias a eso, al apoyo del Cabildo, es que este evento puede salir adelante de esta manera. Porque te puedo decir que un evento de este tipo te puede costar asistir unos 300, 400 euros, más billetes, más estancia, se te va unos 1000 euros, más las cervezas que te tomes por ahí, ¿no? Entonces, al final siempre hay que regarlo todo con un poquito, ¿no? Bueno, entonces estamos de enhorabuena por partida doble, porque podamos disfrutar y además que sea accesible para muchos bolsillos, sí, para un gran sector de la población, que con un poquito que pongamos ya podemos asistir a las charlas. Nos podemos inscribir todavía, ¿verdad?, en las ponencias y en las masterclass. Sí, estamos a tiempo. Una cosita que decías tú, que sea accesible, recordar que el almacén cuenta con accesibilidad para personas con diversidad motora, que tiene el ascensor funcionando perfectamente, tiene unas plazas reservadas también para acceso con silla de ruedas. Y este año hemos logrado incluir en las jornadas intérpretes con lengua de signos, que si las personas que se quieran apuntar no tienen más que dejarnos el comentario en la web que necesitan del intérprete, y aquí estará el intérprete los 3 días. El jueves va a estar el intérprete porque, como es abierta la jornada, vamos a contar con él ya de primer momento. Y sí, están abiertas las inscripciones hasta el último día, prácticamente están abiertas, pero como son las plazas limitadas, yo recomiendo no... Que nos adelantemos, ¿verdad? No dormirse en los laureles, porque... Será mejor adelantarnos, porque si no se nos va a llenar, sí, se nos va a llenar, sí, el cupo. Sí, sí, bueno, y los cupos son los que son, y, pues, y luego con llorar no arreglamos nada. No. Van a tener luego que celebrarlo en un espacio mayor, nos vamos a tener que buscar un espacio más grande para más cupo, porque... Bueno, ojalá. No, también nosotros no buscamos que 29.13 sea solo este evento, ¿no? Por ejemplo, este año ya hicimos pequeñas acciones que le llamamos nosotros, que una que hicimos que es 29.13 NAOS, que se hizo, sí, en la cervecería, que con el apoyo de Sirocco. También contamos con colaboradores este año, como después el Consejo Regulador, Sirocco, Bisanta, Sigma, La Shop, Profoto, que nos va a aportar el equipo para la masterclass de Gonzaga Manso. También tenemos una acción que es sorpresa con Pampero, la tienda de ropa Pampero, que siempre está apoyando mucho ahí este tipo de iniciativas. Tenemos una sorpresita que quienes la quieran saber van a tener que venir.
a la jornada. Va a estar, yo creo que es una cosa muy importante porque vamos a dar un pasito más allá todavía en esto de las artes visuales. Y bueno, me lo estás pintando genial, ¿eh? ¿Tienes que venir? Ya, yo creo que nos tenemos que apuntar. Nos tenemos que apuntar. Pues Nico, muchas gracias y nos vemos en los próximos días. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Nos vemos en 29.13. Perfecto. Qué maravilla, Estefanía. Bueno, el encuentro tiene una pintaza espectacular. Yo no puedo dejar de felicitar a 29.13, que no dejan nada sin pensar. El lenguaje de signos, las personas con movilidad reducida, tienen un programazo espectacular. Lo pueden consultar en la web. Y por favor, que todavía están a punto de apuntarse en las masterclass, que después nadie, como bien dicen, sí, nadie venga a llorar, ¿no, que nadie, Estefanía? Venga a llorar. Sí, la verdad es que sí. Ayer en la entrevista la disfruté muchísimo porque Nico nos contó todos los detalles, nos adelantó muchísimo de lo que iba a suceder y están implicando a muchos grupos, a empresas, colectivos. Así que está haciendo un trabajo muy cuidado, con mucho detalle y muy mimado. Yo le decía, eres como un padre que tiene un montón de hijos a los que está intentando agrupar. Y la verdad es que creo que va a ser un encuentro realmente bonito, de calidad, profesional. Así que yo creo, animo a todo el mundo que se apunte. Exactamente, que pocos días ya, 15 y 16. Empieza el 16 por la tarde, jueves, el 17 y el 18. Perfecto, pero que el tiempo vuela y que no lo dejen para última hora si quieren inscribirse en algo. Estefanía, creo que estuviste, la entrevista que acaban de ver fue grabada en el almacén, tal y como comentamos, y creo que por allí se estaba desarrollando un curso con esto del proyecto Talleres Profesionales de Cine de Canarias. Sí, efectivamente hablamos de ello en la sección anterior, cuando hablamos del cine, en Lanzarote, el Film Commission, en Canciones para Después de una Guerra, Goodbye Berlín, y también nombramos estos talleres que iban a tener lugar durante este mes. Y el primero ya comenzó, fue el taller de maquillaje orientado a la cinematografía. Estamos y la verdad, viendo imágenes. La verdad es que se está celebrando en la Sala Cubo del almacén y yo quedé gratamente impresionada porque se estaba, pues, puedes ver el espacio. Sí, sí, sí. Como... Está totalmente adaptado para que todo el mundo pueda disfrutar de forma muy cómoda del curso y se puedan aprender. La profesional que lo está impartiendo es Cruz Puente. Con una larga trayectoria, por lo que estaba leyendo. Sí, también tiene una larguísima trayectoria. Incluso ella misma estaba impresionada de lo bien que le habían dejado el espacio para poder desarrollar el taller. Tengo que decir que lo bonito que ha quedado es obra de Teresa Díez, que es una profesional del mundo del arte que se dedica a crear escenarios, bueno, a crear ambientes y a crear magia. Yo siempre le digo, es que eres, ojalá es magia. Ojalá estén un día o hable con ella. La voy a llamar porque yo también estaría encantada de que viniera y que contara lo que hace porque realmente es muy profesional y hace unas cosas preciosas. Contó con la ayuda de Mercedes Pérez y Tania González en esta ocasión. Pero vamos, que donde está Teresa deja su huella y deja su marca. Y estábamos comentando de lo importante que es, marca la diferencia sin duda alguna, su trabajo y cuando recrea escenarios, una cosa que puede parecer muy simple como un taller y sin embargo se crea un ambiente totalmente diferente y con una magia que se agradece y luego que fomenta todo lo que surge en esos espacios. Hay que recordar que lo de los talleres profesionales de cine de Canarias se viene desarrollando desde el día 30 y se va a alargar hasta el 24 de este mismo mes. Sí, la próxima semana, los días entre la próxima semana y la siguiente, se harán también talleres de peluquería y la tercera semana talleres de figurinista. Me parece una apuesta estupenda porque son talleres gratuitos, los participantes después van a pasar a engrosar una bolsa de trabajo de Lanzarote Film Commission, que bueno, que es una empresa que facilita el trabajo a quienes vengan a grabar aquí, en Lanzarote, en resumida cuenta. Sí, sí, sí. Me parece una idea estupenda, ¿eh? Pues sí, la verdad, y ahora que ya hemos podido ver un poquito, ¿no? Hemos un poquito espiado lo que se está realizando. Me hubiera encantado este primero a mí.
Pues es fenomenal. ¿Ya para el próximo año? Sí, estaré atenta. Vamos a estar apuntando ya la fecha. Sí. A mí me hubiera encantado, segurísimo. Pero bueno, este de taller auxiliar maquillaje cine ya está completo, claro. Oye, que Estefanía no se pierde una. Estaba por allí entrevistando y vio que había otra cosa y dice, pues esto también para... Otra cosa fantástica, teníamos que aprovechar. Claro que sí. Te lo agradezco mucho, Estefanía. ¿Qué más cositas tenemos? La Bienal, que si no me equivoco, comienza en breve. Sí, también por los días, un día antes del comienzo de 29-13, que es el día 16, el día 15, miércoles, pues dará comienzo, se presenta la novena Bienal de Arte de Lanzarote, que este año gira en torno a la obra Lancelot, 28-7. Estamos viendo lo que será el cartel. Es el cartel, uh-huh. 28-7 de Agustín Espinosa, pues que es una obra que, bueno, muy conocida por los lanzaroteños y que en la que el autor, pues, aporta una visión de Lanzarote un poco real e irreal a la vez, un poco soñada, pero que bueno, que va a dar muchísimo juego para una Bienal como la que se va a desarrollar, que va a tener diversas exposiciones en todos los espacios expositivos y va a tener muchas actividades. Así que entre la fotografía, las artes visuales, la Bienal, vamos a estar muy ocupados culturalmente hablando este mucho. Mes, como y, siempre. Y en música también muchas cosas pendientes. Sí, también están los conciertos clásicos que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento de Yaiza, o sea que va a haber muy bien. Y luego quería también nombrar, ¿sí? Va a haber una pequeña una obra de teatro en San Bartolomé, uh-huh. Se va a celebrar los días 17 y 18 de noviembre, en el Teatro de San Bartolomé. La entrada es gratuita a las 21 horas. El nombre de la obra es Manning y lo nombro porque, bueno, su actor principal es Ayose, que es un Pedro Ayose, es un actor de aquí de Lanzarote, ¿sí? O sea que trabaja fuera en Madrid, pero que siempre cada una vez al año, cada cierto venir. Tiempo viene a Lanzarote y siempre nos trae una obra de teatro y en este caso este año pues es esa, la del día 17 y 18 en San Bartolomé a las 21 horas. Gratis. Gratuita. Oye, pues esto se llena segurísimo. Bueno, se llena todo, lo gratis y lo no gratis, pero sí. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Es por invitación? No sabemos, Estefanía. No, simplemente, hombre, no hay que dejarlo para el último momento, ir un ratito antes porque se suele llenar, claro. De verdad que últimamente los eventos se suelen llenar, todo lo que se realiza. Pero bueno, es una oportunidad para ver a uno de nuestros actores que están por ahí haciendo grandes cosas y que siempre quieren volver a casa y, claro que sí. Y compartir con los lanzaroteños. Claro que sí, y nosotros disfrutar de ellos. ¡Qué maravilla, Estefanía! Bueno, siempre la sección cultural muy resumida, porque ya, sí. ya sabemos que hay tantas cosas. Sí, pero bueno, ya nos irás ampliando sobre todo lo que toque. Sí, ya por ejemplo la Bienal ya hablaremos más adelante, cuando vaya llegando el momento. De todo lo que se irá haciendo, así que seguimos hablando de cultura y transmitiendo amor por el arte y la cultura en general. A Estefanía se le nota muchísimo su pasión por el tema. Sí, la verdad es que sí, no lo puedo negar. Se te nota muchísimo y yo lo disfruto también. Muchísimas gracias, Estefanía. Gracias. Nos vemos a ti, en 15 días. Un placer, como siempre.